desahogando y así poquito a poquito las penas vamos matando. Pues yo les cuento lo mío, todo fue felicidad, y con el pasar del tiempo demostraron falsedad. Yo no tuve otra opción, me tocó alejarme, me metí a esta cantina y acá me tocó quedarme. Ahora le pido a mi Dios que me diga cómo hago para olvidarte ese amor y para dejar el trago. Cuando uno está aburrido hay que beber, cuando a uno lo traicionan hay que beber, y para matar las penas hay que beber, beber, beber. Cuando uno está aburrido hay que beber, cuando a uno lo traicionan hay que beber, y para matar las penas hay que beber, beber, beber. Me quedo mejor con el trago que con vos, mamacita. Ustedes me ven llorando, es porque estoy recordando sus caricias, sus mentiras, hasta sus malos tratos. Y también poco me importa lo que piense la gente, y si me quiere acompañar, estoy en el bar de siempre. Saqué cuentas, cantinero, y me trae otro botello, que hoy me quiero emborrachar con todos mis parceros. Y si está muy aburrido, con hartas desilusiones, le pedimos a la banda que toque un par de canciones. Estoy que me pego un tiro, es por culpa de su engaño, más el licor es mi alivio, por eso me ven tomando. Cuando uno está aburrido hay que beber, cuando a uno lo traicionan hay que beber, y para matar las penas hay que beber, beber, beber. Cuando uno está aburrido hay que beber, cuando a uno lo traicionan hay que beber, y para matar las penas hay que beber, beber, beber. Popularísima Estéreo. Y esta canción es para la mujer que me dio la vida. Yeikirama, con mucho cariño. Me gustaría ser un pajarito y en este día irme pa' mi tierra para llevarle a mi madre un regalito, también darle un besito y desearle cosas buenas. Como no puedo, le hice esta canción. Mi sentimiento, una muestra de cariño. Madre, te amo con todo el corazón, y es que tú para siempre puedes contar conmigo. A mi Diosito hoy quiero pedirle que me la cuide, que me la alivie. Madrecita, este tema espectacular. Madrecita, señores y señores, qué rico. Oiga, muy bien. Yeikirama y este tema, Madrecita, sonando en Popularísima Estéreo. Freddy Remix en vivo, llevándoles buena música. Y otra canción, la que sonó anteriormente, Matando Penas también.
temas recomendados aquí en Popularísima Estéreo. Feliz tarde para todos nuestros televidentes. Saludo aquí a la cámara, a la gente que me está viendo. Un saludo gigantesco. Feliz viernes hoy, 24 de mayo del 2024, 1 de la tarde, 58 minutos. Consejos y oraciones guardo en mi pecho tu alegría. Y les cuento que tenemos invitado de lujo, nada más y nada menos que el viejo Jay Kirama, artista también de Popularísima. Jay, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Papi, excelente, excelente. Y más a hombre acá en esta emisora tan bacana. Sorprendido, hermano, lo felicito. Felicito, mejor dicho, lo felicito a usted, a Popularísima Estéreo. Muy bacano. Bienvenido, Jay. Esta también es su casa, ¿yo? Muchísimas gracias. ¿Cómo le ha ido? No, papi, excelente. Haciendo musiquita. Relajadito por ahí con la familia, trabajando también. Eso está trasnochando bien. Por ahí también en las presentaciones, haciéndole a todo lo que se atraviese por ahí. ¿Qué tal el calor del sauna acá adentro? Sabroso, ¿no? El calor. Oiga, tan mire, rico. Y mire que casualmente, hermano, me vine así como deportivo, como sabroso. Menos y vea. Menos mal. No trajo ruana. Jay Kirama, señores y señores, invitado en esta tarde espectacular de Popularísima Estéreo, gracias al viejo Víctor Prada de Impacto Popular Radio, que también está ya por ahí en sintonía. Un abrazo para Víctor, para la gente, para todos los televidentes, ahí los saludo por allá también, gracias por estar con nosotros. Él es Jay Kirama. Bueno, Jay, vamos a hablar un poquito bien bacano con usted. Cuéntenos de dónde viene, de dónde es usted. Hermano, yo soy de muchas partes, pues fui nacido en Cartago Valle, criado en el eje cafetero, hermano, qué belleza haber crecido en el campo. Ah, oh, qué bien. El campo es una belleza, la niñez. De ahí, hermano, nos trasladamos, mi adolescencia fue en Cali Valle, también, hermano, una ciudad muy bacana, tengo mi familia allá, pero, hermano, llevamos 10 años acá en Bogotá ya y le comento. Ya se radicó acá. Ya me radiqué acá y esta es la ciudad de las oportunidades y queda totalmente demostrado en mi vida, hermano, que aquí llegamos, hermano, mejor dicho, sin, ¿cómo le digo yo, hermano? O sea, yo me acuerdo que la ropa hasta la empaqué para en una maletica vieja, hermano, y acá gracias a Dios hemos progresado, sí. Pero bueno, excelente, mi hermano, ¿cuánto llevan la música? No, la música llevamos poquito. Pues componiendo, hermano, desde los 15, 16 años sí ando componiendo, pero yo componía era de recocha, pero así profesionalmente, cuando dije voy a grabar una canción y me lo voy a tirar al ruedo como es, llevamos 3 años. 3 años dándole a la música, no, apenas, va bien. ¿Cómo le ha ido con todo este trayecto, todos estos 3 años? ¿Qué tal, cómo le ha ido? No, excelente, a mí la música desde que grabé mi primer disco me ha abierto muchas puertas, he conocido mucha gente, han querido ayudar a Jay Kirama siempre. Vamos a ayudarle a Jay Kirama, que el man se ve que es humilde, que es bacano. Y ahí donde vamos, paso a paso, hermanos. Hay unas puertas que están cerradas, pero es que quiera tocar para que las abran siempre. Eso es así. Sí, claro, toca. Eso sí, de ahí. Bueno, nombre artístico Jay Kirama y nombre original. Jason López Kirama. Jason López Kirama, muy bien, de ahí depende el Jay Kirama. De ahí depende el Jay Kirama, sí. Jamás en la vida pensé, hermano, que yo me voy a llamar Jay Kirama. Pero para que vea cómo es la vida, ¿no? Sí. Para que vea cómo es la vuelta, papá. Oiga, qué bacano, tiene pura pinta de artista de música urbana, ¿sí lo han dicho? ¿Bacano? Sí, pues que ¿qué? Hay que marcar la diferencia, hay que marcarla. Y donde voy yo, uy, ¿qué? ¿Usted qué? ¿Canta urbano? Yo no, canto popular. Uy, ¿y el nombre suyo qué? Pues... creí que por el nombre cantaba reggaetón, era urbano, y yo, no, y es mi nombre original. Sí, para que vea. Sí, pero sí cantaría urbano, claro, ¿por qué no? Claro, es que la música va cogida de todas las ramas, y hay que cantar de todo, a mí me gusta, inclusive yo escuchaba mucho reggaetón, sino que esa manera de componer así en reggaetón, en rapcito, hay que pasarla popular para que también suene diferente. Claro, y para que pegue duro también. Para que pegue duro, sí, claro. Así es. Bueno, viejo Jay, qué bacano tenerlo por aquí. Antes de irnos con esta entrevista breve, cuéntenos, o a quién quieres saludar más bien en esta tarde. No, a mis seguidores en Soacha, acá en Bogotá, a la gentecita de Ibagué, hermanos, a mi fanaticada más fuerte, la fanaticada más fuerte que yo tengo es en Ibagué, ¿y sabía?
Vea, pues no me la sabía, pero... Sí, saludito a toda esa gente, a todas esas mujeres hermosas, a todos los parceros, que mi Dios los bendiga. Estén pendientes que vienen cositas. Vienen cositas bien bacanas. Bueno, Jay, vamos con las preguntas. Del género musical que usted interpreta, la música popular, ¿quién vendría siendo su artista favorito, hombre o mujer? Hombre, pero es que sabes que hay muchos. Hay muchos, yo los admiro a todos, a cada quien le agarro su pedacito. En mi época de mi niñez, el que más me colocó a soñar fue Johnny Rivera. Johnny Rivera, muy bien. Aquí ha estado también ya por acá. Sí, uy, qué bacán. Ya ha pasado varias veces por popularísima, Johnny Rivera. Bueno, ¿y se inspiró en él para empezar a cantar y todo esto? Sí, claro, en esa época estaba yo en Palestina Caldas, hermano. Estaba muy niño cuando empezó a sonar el viejo Johnny. Durísimo, huertísimo, y más me empecé a enamorar de la música. Ok, muy bien. ¿Cuándo, cómo, dónde y por qué decidió ser cantante? Y no de pronto médico, no sé, otra profesión. Mano, yo no sé, la música es algo que me ha gustado desde muy niño. Yo cantaba en esos cafetales y pues el sueño de uno de niño es ser cantante, era mi sueño. Que uno la vida, pues uno va enfrentando la vida y se va desviando uno de muchas cosas y ya uno se le olvida los sueños, pero ya que me lo encontré a los 29 años, volví, me encontré con mi sueño y estoy muy contento por eso, porque así al paso que iba, así iban a pasar los años y nunca iba a grabar mi canción y nunca iba a dar mi primer paso, hermano. Bien, aunque pues, el primer paso que di fue por una noticia que recibí, que fue la que me dio el impulso a mí. A mí se me muere un hermanito y ya como recibí la noticia, yo dije, no, yo me voy a convertir en un artista de música popular y se lo prometo. Y desde ahí, hermano, la diosidencia me han acompañado y Dios me ha dicho, bueno, este man decidió ser esto, entonces vamos a apoyarlo. Y vamos hasta el momento con esto. Oiga, muy bacanísimo, ¿verdad? Que sí, lo felicito, viejo Jay, pocos tienen esa mentalidad. Y listo, muy bien. ¿Usted recuerda? Bueno, me imagino que ha tenido presentaciones en tarima y todo esto, ¿sí o no? Sí, claro, sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo fue su primer show? ¿Recuerda? Oiga, no, le comenté, ya la gente la tenemos empapada que 3 años, hermano, donde Jay Kirama se decide a darle el primer paso. Y bueno, mi primer paso fue grabar. Los productores fueron los de la banda MB, los hermanos Aizar fueron mis productores de mis primeros 2 sencillos. De ahí llegó un equipo de trabajo, hermano, muy bacano, al cual me hago un video profesional, voy a medios de comunicación, de televisión, de radio, y nunca me había presentado a la gente, papá. ¿Nunca? O sea, el artista visualmente era, uy, ese man quién es, y con esas chaquetas aletosas, ese man quién es. Pero estaba caleto usted. Pero yo nunca me había presentado al público, y para mí ese era el nervio mío. Yo decía, uy, fue madre, enfrentar a la gente de ser delicado. Tuve la oportunidad en Tropicana de cantar en el carro de Tropicana. Sí. Y pues ese día canté más asustado que un berraco, o sea, que dije yo, no, voy a convocar a la gente mía. Estaba todo azarado ahí. Sí, cantando. estaba asustado. Convoqué a la gente mía y me dio la oportunidad, hermano. Y uy, hermano, qué locura. Me llegó hasta un bucecito por ahí de Ibagué, me llegó gentecita de Ibagué, me llegó gente de acá. Ese era el apoyo que necesitaba de un principio para saber que se sentía estar en una tarima y que era tener público. Ese fue el apoyo. Le agradezco mucho a la gente que fue ese día, a todos los que me han apoyado, porque uno vive de esto. Ahorita ya uno dice, ya uno ha caminado, pero ha caminado gracias a ellos. Y ya uno, ellos son los que lo motivan a uno cuando uno está por ahí casi agachado, tan. El público, la fanática, la que le decía a uno, no, mijo, usted tiene con qué, hágale, siga, mijo, dele. Tiene madera, ventana. Eso, ¿no? Haga música. Bueno, muy bien, tenemos saluditos hasta ahora por acá de parte de María Nieves Contreras, acá desde Bogotá. Dice que un saludo cordial para Popularísima Stereo y para el invitado, felicidades, felicitaciones y que bienvenido a Popularísima Stereo, María Nieves Contreras Otálora, Jay. No, que Dios me la bendiga, un saludito para María Nieves. Un abrazo. Abrazo gigante. El colega de la radio, el viejo Edwin Nieves, dice excelente. Bienvenido también a Popularísimo. Un abrazo grandísimo de parte de Edwin Nieves, también de la radio. Un saludo para el viejo Edwin. Que mi Dios me lo bendiga, papá.
Nuestro promotor estrella, el viejo Jeffer Orlando. Saludito para usted, mi hermano. Dije que un fuerte abrazo para todos en el estudio y que un abrazo gigantesco para Jay Kirama, Jeffer. Viejo Jeffer, un amiguito mío. Claro, ¿cómo que no, papá? Saludes, bendiciones. Eso sí está, pero muy bien. Ya ahorita vamos con más saludos. Oiga, muy bien. Bueno, viejo Jay, ¿usted es casado, soltero, viudo, separado, enmozado, arrejuntado o qué? O esperando a ver qué le depende la vida. No, yo soy soltero cuando me conviene. No, yo tengo un hermoso hogar. Yo tengo mi esposa, tengo mis tres hijos también. Esa es mi locura, mi familia. Eso es mi vida, esa es mi motivación. Ese es mi motor, como se dice. Claro que sí, mándeles un saludito. Claro, un saludo para mi esposa, la amo mucho. Para mis tres hijos, bendiciones. También para mi querida madre. Por ahí, esa canción que hicimos por ahí de la madrecita fue dedicada especialmente para ella y para esas madres hermosas. Muy bien, tienen que programarlo seguido. Esa canción ya lleva ¿cuántos días lleva sonando? Como una semanita, algo así. Bueno, lleva una semanita sonando. Madrecita, ¿no? Se llama la canción de Jay Kirama y el otro que se llama Matando Penas, que es algo de despecho bien bacano ahí para que chenguaro, mejor dicho, se vuelvan duros tomando, ¿no? Jay, ¿cuál ha sido el mayor logro de su vida y qué le tocó hacer para conseguirlo? Ay, hermano, yo creo que nunca va a haber un mayor logro porque siempre uno consigue sus cosas, sus logros, pero uno siempre va pensando en más. Si yo me coloco a mirar mi vida, uy, he llegado lejos, pero mire que siento que a donde quiero llegar todavía me falta carretera. Entonces, si yo le digo hasta el día de hoy, he logrado muchas cosas y me siento satisfecho por ello, pero todavía me falta, pa. Creo que esa pregunta, mejor dicho, pega duro. Pega duro, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Oiga, ¿qué finalidad o cuál es la finalidad que tiene para su carrera artística? A ver, no le entendí la pregunta. ¿Qué finalidad? ¿Cómo sí, así? ¿Cuál es la finalidad de su carrera artística? ¿Qué busca con su carrera artística? Mano, yo pienso tantas cosas, hermano, pues yo digo que si voy de la mano de Dios y que quiero llegar lejos con mi música, con mi estilo, pero quiero que en ese camino Dios se apodere de mí, hermano, y que me diga, hermano, ya cumplimos esto, ya tenemos fanaticada, ahora trabaja para mí. Esa, o sea, sí, estamos hablando del fin de la de algo, ¿no? Quiero romperla, no, fin, y llenar estadios y llegar bien lejos. Sí, llegar bien lejos, papá. Con mi música, llegar internacionalmente. O sea, yo, lo que estamos ahorita hablando de los logros. Que hay que seguirle, y yo no me conformo con nada. Y entre más días voy a querer más. Entonces, empezando, ganarme unos Grammys, sonar internacionalmente, ir a Las Vegas, qué sé yo, ese es el sueño mío. Yo me imagino es cantando en un estadio, papá, y que la gente se sepa mi música a todo pulmón. Muy bien. Excelentes aspiraciones, mi hermano, eso es lo que me gusta, el positivismo, porque hay artistas que dicen, no, pues esperar a ver qué pasa, porque no, tienen que pensar así como Jay Kirama. ¿Cuántos años tiene Jay Kirama? Yo tengo 32 años ya. 32 años, parece de 18. ¿Será? Sí, claro. Parece 18, Jay Kirama. Bueno, mi hermano, redes sociales, números de contacto, ¿dónde lo pueden ubicar, dónde lo pueden seguir? Jay Kirama, a ver, en YouTube estamos Jay Kirama con Y de yuca, K de kilo. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, a que comenten, a que les den like. Estamos en Instagram, @ Jay Kirama, en Facebook, Jay Kirama Oficial. Y mi número de contacto para presentaciones, ya se los digo, vea. Ya les dan el numerito, señores. 310-889-2945. Repítamelo. 310-889-2945. Ahí tienen el número para que lo contraten, lo contacten, hablen con él. Mejor dicho, apoyen nuestros talentos Made in Colombia. Hay que apoyar a Jay Kirama muchísimo. Artista espectacular. ¿Cambiaría de género musical? Si la música me lleva ya a cambiar, claro. ¿Sí? Sí, claro. Para bien, ¿no? Un buen cambio.
Sí, claro, a mí me da por sacar un pedacito por ahí de reggaetón, hermano, y me pega ese pedacito y la gente empieza a conocer a Jeyquirama por ese reggaetón. Hay que tirarnos por ahí sí, donde claro. Le muestran a uno. No, pero con la música popular, espectacular. Si no, juzguen ustedes, escuchen nada más este tema de Matando Penas, cómo suena de bacano. Póngale cuidado. Y me cuentes su dolor. Popularísima Estéreo. Nos vamos desahogando y así poquito a poquito. Jeyquirama, señoras y señores, en esta tarde de fin de semana aquí en Popularísima Estéreo, quiero saludar a todos nuestros televidentes, la gente que sigue llegando a esta transmisión. Muchas gracias, de verdad, qué rico que estén con nosotros. Este mensaje que les voy a dar va para los artistas. Si usted es artista, póngale cuidado. Si usted es artista y me está escuchando o me está viendo, o de pronto usted como oyente conoce un artista, un vecino, un amigo, alguien, y está interesado en promocionar su música con nosotros, dígale que me llame al 316-207-8089 o que me escriba en el WhatsApp 317-219-1303. Repito, la línea directa 316-207-8089 y el WhatsApp 317-219-1303. Dígale, o usted artista, llama de una o me escribe al WhatsApp y vienen y promocionan su música con nosotros. Lo bueno del caso es que aquí no se cobra payola, aquí no se piden electrodomésticos, ni celulares, ni pedimos viajes, no pedimos motos, carros, casas, nada de esa cuestión. Solamente pedimos, me llaman y aquí les doy toda la información para que empiecen a promocionar su música, bien sea popular, ranchera, norteña, vallenato, merengue, salsa urbana, champeta, lo que ustedes quieran, todos los géneros musicales son bienvenidos, no cerramos las puertas aquí a nadie. Pregunta del día para Jeyquirama: si usted fuera invisible por un día, ¿qué sería lo más atrevido que haría? Hágale con confianza, papá, está en su casa. Lo más atrevido que yo haría, hermano, siendo invisible. Oiga, me pregunta qué, hermano, ¿de dónde sacan? No, eso no es nada, ahorita siguen unas más bacanas, hermano. Ahorita siguen otras más plenas. Siendo invisible, ¿qué sería lo más atrevido que haría o le gustaría hacer? ¿Qué sería lo más atrevido que yo haría siendo invisible, papá? Sí, señor. Mientras piensa, saludamos al Wilson, al viejo Wilson Spitia. Y Marianis dice que gracias por el saludo, Jay, que tiene un tema espectacular, una voz muy bonita, que está muy guapo, muy simpático. Sí. Uy. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, si fuera invisible por un día, ¿qué sería lo más atrevido que haría? Yo que no haría, Dios mío. Ir a meterme por allá a la casa Nariño a ver qué es lo que hay por allá. Digo que lo que hablan allá. Bueno, se vale. Porque digo que no. Claro, se vale. Muy bien. Oiga, ¿algún evento o alguna presentación que lo haya marcado a usted de por vida, para bien o para mal? La primera vez. La primera de la que me marcó, sí, donde llegó toda mi gente, donde me di cuenta que. ¿Quién es el que lo apoya a uno? ¿Quién es el que lo quiere? Eso es. O sea, para mí fue muy, muy especial. Ahorita me siguen apoyando y todo, van llegando, pero esa no se me olvida. Esa es la idea. Aparte de la música, ¿qué más hace usted? Mano, yo soy comerciante. Correo por ahí sí, también con ropita, con zapatillas, por ahí se va defendiendo uno también. Ah, qué bien. Ya saben, ¿dónde lo pueden visitar? ¿Dónde vende? ¿Algún local en especial o algo? Por página. Ah, por página. Brailing Sport. Ahí lo encuentran, vende zapatillas, triple A, importadas. Todo ah, de las que quiera, ropita, zapatillas, escríbame, me pueden escribir al WhatsApp o me escriben a TikTok. Ahí, me dicen claro. A mí les paso el contacto. Sí, eso, les paso el contacto que hoy negociamos garantizadas. Totalmente. Al por mayor y al de tal. Muy bien, bueno, Jay, ahorita lo voy a poner a cantar, que me están diciendo que lo quieren escuchar. Ya ahorita va a cantar Jay para todos ustedes en vivo y en directo. Un secreto suyo que nos quiera confesar en esta tarde. Un secreto que yo les quiera confesar. Sí, el que usted quiera. En este momento, hermano. Secreto. Sí, secretico que nos quiera contar en esta tarde. Hermano, que uno hay veces no aparenta que uno es feliz, hermano. Uno hay veces le quiero ocultar a la gente que uno está feliz. Y el secretico que yo le quiero decir a toda la gente es que estamos felices. Que no es que tenga cara de amargado, no, estamos felices a todos los mis allegados, pero ¿qué le pasa ayer que últimamente no? Estamos tranquilos, estamos felices, es el secretico en este momento. Estamos conectados. Muy bien, ¿de qué se arrepiente?
Esa pregunta me la he hecho varias veces, hermano. Le digo de que me arrepiento y a la vez no. Exactamente. De no haber empezado la música antes. He cogido un cariño a esta carrera. Claro, no, pero está toda joven, apenas están en la flor. Estoy en la flor, sí, porque de pronto Dios, este es el momento. Pero cuando uno le coge cariño a algo, uno dice, oiga, yo hubiera empezado antes. Así es, que excelente artista, dice por acá Jeffer. Grandes éxitos tiene Jay Kirama, sí señor, tiene grandes éxitos. Por aquí ya lo quieren empezar a corchar desde Medellín, vea pues. Desde Medallo. Desde Medallo le preguntan. ¿Dicimos el nombre? ¿Quién preguntas tú? De una, embalémosla. Claro, embalémosla. Bueno, son dos amigas de oyentes de Popularísima que siempre, casi siempre preguntan esto a los artistas, así cuando son guapetones, jóvenes. Esto lo pregunta Florinés Vargas López y Gloria Henao. Sí. Y por acá hay otra Gloria acá en Bogotá. Pregunta corchadora. Uy, esta está bien. Madre, ya, no me asuste. Esto está pero pleno. Una fantasía sexual. Jay Kirama. Una fantasía sexual que no he cumplido. Y que quiera cumplir. Y más para la gente de Medellín. A mí me gusta mucho la de T. Ok, la moto. La moto de T. Ya me imagino qué es lo que quieres. Hacer el amor en esa berraca moto por una trocha, pero andando, no que esté quieta, andando. Y eso debe ser bravo, yo. ¿Ah? Esa es la fantasía mía, mejor dicho. Ahí ya la tienen. Vea, pues ahí les dejamos la inquietud, señores. Así que las seguidoras compren moto para que... Eso. Para que la estrenen. Para cuando vean que me compren la de T por ahí, ya saben que lo que voy a hacer con una berraca. Ya saben lo que les corre pierna arriba, ¿no? Muy bien. Oiga, Kevin, y no se la ha cumplido, ¿no? He tenido mis DT, sí, pero he hecho otras fantasías en esas motos, pero me falta esa berraquita, hombre. Pero ¿de día o de noche? Pero está, ¿ah? ¿La que era así de día o de noche? No, de noche, así, a lo bien antes, destapadas así, esas carreteras. Sí, así, güey, madre, sí, así. O sea que las va a mandar, mejor dicho. Ay, Dios mío, usted, Jay, sí es terrible, oiga. Bueno, los dos temas que estamos promocionando, Jay, Madrecita, ya lo vamos a escuchar nuevamente, y Matando Penas, ambos ya tienen video y todo. Sí, las dos tienen video. ¿Dónde sí se grabaron los videos de estos dos temas? El de Matando Penas se grabó en Plaza Las Américas, por todas esas calles, por varios barcitos se grabó, dándole a la gente el mensaje que cuando uno está despechado, uno empieza una fiesta, pero uno no sabe dónde la va a terminar. Eso sí es verdad, ¿no? Muy bien. ¿Y el de Madrecita, dónde se grabó este video? Ese fue, oiga, qué casualidad, hermano. Lo grabamos en Huasca, Cundinamarca. Logramos, digamos, el miércoles, el viernes ya lanzamos, eso fue en un momentico. Los invito a que vean ese video, sí. Eso fue en bombas. Eso fue en bombas, sí. Muy bien. ¿Cómo le gustan las mujeres? ¿Que sean bonitas, inteligentes o que sean 90, 60, 90? Mano, a mí lo que más me gusta de una mujer es que sea sencilla. ¿Que sea sencilla? ¿La sencillez? Sí, sencilla. La sencillez lleva la humildad. Eso es lo más hermoso que puede tener una mujer. Así es, seguimos saludando a toda nuestra audiencia, a la gente que sigue llegando a esta transmisión. Muchísimas gracias, aquí los saludo por acá. Y nuevamente los saludo por allá, no es que les esté dando la espalda, sino que pues, ustedes me entienden, ¿no? Bueno, Jay Kirama ahorita va a cantar Glorita, así es de que pendiente. Ya en minuticos va a cantar una canción bien bacanísima, mientras la vamos cuadrando por acá. Oiga, Jay, ¿qué ha sido lo más difícil dentro de su carrera artística para llegar a donde ha llegado hoy en día? Lo más difícil de la carrera era empezar, dar el primer paso, donde la gente se burlaba de uno, creía que uno estaba loco, sí, claro, qué sé no yo, los temores de lo desconocido. Ahora pues ya uno le cogió cariño a la vaina y uno dice, no, ya. Pueden llorar. El primer escalón, sí, ya llórenla. Ya llórenla, sí, correcto. Si le concedieran un deseo, ¿cuál sería ese deseo? Si me concedieran un deseo en este momento, ver a mi hermano, ver a abrazarlo, decirle que lo amo mucho, que lo extraño mucho. Muy bien, espectacular. ¿Qué hacen sus ratos libres, Jay Kirama? Varias cosas, hacemos deporte. Deporte. También nos tomamos una cervecita así para la sed, disfrutar con la familia, pasear. Bacano, bacanísimo, bacanísimo. ¿Por qué creyó en Popularísimo Estéreo cuando le comentaron que promocionara acá? La neta. El nombre llama la atención.
Sí, ¿cierto? El nombre llama la atención. Esta es la casa de la música popular. Totalmente. La casa oficial de los nuevos talentos. Claro que los clásicos, los veteranos también, ¿no? Esta es la música, mejor dicho, la emisora de todos los artistas. De la casa oficial de la música popular en el mundo. En el mundo, imagínate, ay, ay, ay. Sí, señor. Bueno, bueno, bueno. Si usted fuera presidente de Colombia por un viernes, un sábado, un domingo, un lunes festivo, cuatro días, ¿qué le cambiaría al país? ¿O qué haría por el país? Oiga, aquí lo corchan a uno con unas preguntas. ¿Qué haría por el país, hermano? Y yo a veces digo, qué bueno ser presidente. Ay, hombre. Yo creería, hermano, hay algo que me ha tenido a mí como pensativo. Yo creo que quitaría por ahí unos... En el año quitaría por ahí unos 4 o 5 festivos, empezando por ahí. ¿Quitaría? Yo los quitaría. Yo los quitaría porque hay veces eso afecta económicamente a las empresas. Y por otro lado, hermano, ay, María, sí. Se deleita uno por ahí ayudando a la gente que lo necesita. ¿Quién sabe cómo será uno estando allá, no? O sí, si, claro. si hay procesos o qué. Daría empleo, lo que mejor dicho, quitaría los festivos y daría empleo como un berraco, que es lo que necesitamos acá en Colombia. Totalmente de acuerdo. Usted se preguntará, ¿por qué me pregunta toda la vaina? ¿Qué preguntas tan...? Lo que pasa es que como ustedes ya están acostumbrados en las emisoras a responder lo que les preguntan, lo que ya saben que les van a preguntar, pues cuando vienen acá yo les hago otro tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque me gusta dar a conocer al artista tal cual como es. Eso, sí, los pensamientos. No, me gusta mucho, no, le comento que por acá me tiene que seguir invitando, hermano. Ah, no, es que ya le figura, papá, que siga viniendo. Hoy ya estamos en una entrevista, las próximas vienen con otras preguntas diferentes. Eso, ya entrando con más confianza. Exacto. Yes. ¿Usted ha puesto los cachos alguna vez? Ah, claro. Normal, ¿sí o no? Varias veces. Rico. Sí, ¿y claro, se los han puesto a usted también? Claro, también. Con razón llegó con los cachos acá. Y aquí no pido que me toque agacharme ahí, me di durísimo ahí. Vas a ver que le regalen un esmeril para que... Oh, no, cachominol para que le saque brillo. Queda más bonito. Sí. Terrible. Que sean unos cachos bien puestos. Así es, muy bien. Ahorita le hago la pregunta, o se la voy a hacer de una vez ya. Ay, que me la... De una vez, que ya usted me está como asustando, hermano. Pregunta corchadora. Nuevamente, Medellín. Esta pregunta siempre se la ha hecho a los artistas, hombres y mujeres. Y hay unos artistas acá que han salido con unas cosas que queda uno... Y hay otros que cuando les hago esta pregunta, yo no sé si es que se les cae el celular, se les cae la billetera o algo al piso, pero bueno, ahorita miramos a ver cómo es la reacción suya. Sí. J. Kirama, preguntan desde Medellín, de su cuerpo, ¿cuál es la parte que más le gusta y la que menos le gusta? ¡Ay, jue madre! Bueno, vamos, esta entrevista me gustó. No sé, la que más le gusta y la que menos le gusta de su cuerpo. La que más me gusta a mí de mi cuerpo son los labios. Y la que a mí no me gusta, hermano, son los dedos de los pies. Son todos delgaditos y larguitos, berracos. Son graciosos. Vea, pues. Ah, bueno, ya ahí tiene en el Medellín, Glorita, nada, para que veas. Yo no puedo, yo no opino, que qué tal yo voy a venir y mirar vos y lo... No, normal, bacano. Eso, bacano. No, oye, quítelo zapatos a ver qué. No. Eso. Y hay veces que hago esta pregunta y el artista apenas digo que la que más le gusta, miran para el piso. ¿Verdad? Se le caería, que se le perdió. Pero porque intimían, pues. Uy, tan chicanero, ¿no? Pero bueno, normal. Oiga, señores, él es J. Kirama, artista de música popular, aquí en Popularísima Estéreo. Y qué rico, acompañándonos esta tarde espectacular. Bueno, mi hermano, vamos a cantar, o va a cantar usted porque yo no canto. ¿Cuál se quiere cantar, Matando Penas o Madrecita? ¿Cuál de las dos? A ver, no, tíreme Matando Penas. Matando Penas, listo. Bueno, yo le voy a hacer un truco de magia bien bacanísimo acá. Usted va a cantar, le pido al fan no vaya a cantar en un tono no muy alto, para que no se nos distorsione. Cante normal, yo le quito la voz a la canción, se lo voy a volver pista y usted va a cantar bien bacaneado, ¿listo? Y ustedes como público pues se encargan de rajar, difamar, disociar. Dejen sus comentarios que todos son válidos, ¿sí o no, Jay? Eso, sí, eso, comenten bien, comenten mal. Si comentan bien, bacano, y si comentan mal, eso es para mejorar. Exactamente, pues señores y señores, los dejo con J. Kirama cantando en vivo esta canción, Matando Penas. No le olviden un tono no muy alto para que no nos distorsione, y esto dice así en Popularísima, J. Kirama.
¡Ay, ay, ay! Popularísima Histéreo. A todo aquel que se encuentre llorando por amor, que se acerque a esta mesa y me cuente su dolor. Pedimos harto licor y nos vamos desahogando, y así poquito a poquito las penas vamos matando. Pues yo les cuento lo mío, todo fue felicidad, y con el pasar del tiempo demostraron falsedad. Yo no tuve otra opción y me tocó alejarme, me metí a esta cantina y acá me tocó quedarme. Ahora le pido a mi Dios que me diga cómo hago para olvidar ese amor y para dejar el trago. Cuando uno está aburrido, hay que beber. Cuando a uno lo traicionan, hay que beber. Y para matar las penas, hay que beber, beber, beber. Cuando uno está aburrido, hay que beber. Cuando a uno lo traicionan, hay que beber. Y para matar las penas, hay que beber, beber, beber. ¡Bravo! Con el trago que con vos, mamacita. Eso, qué rico, señores, señores, otro, otro, eso. Las porristas ahí gritan, qué rico. Oiga, bacanísimo, bacanísimo, Jay, de verdad que sí. Ya empiezan por acá a dejarle felicitaciones, que canta hermoso, que canta muy bacanísimo. Gracias a la gente que está en sintonía plena hasta ahora por acá, sigo saludando a la gente. Él es Jay Kirama, señores y señores, nuevamente sus redes sociales por acá preguntan, Jay. Jay Kirama, con Y de yuca, K de kilo. Así me pueden encontrar en todas mis plataformas, en Instagram, arroba Jay Kirama, en YouTube. Para que metan a YouTube, se suscriban. Ahí tenemos 4 videos para que los pongan a traquear cuando estén por ahí bebiendo o haciendo, mejor dicho, por ahí trabajando. Y que los compartan con sus contactos. Claro, like, los compartan. Morcho, necesitamos es que le colaboren a Jay Kirama, que viene con grandes cositas, y acá hay un hombre soñador, hombre. Así es, muy bien, señores y señores. Ya tenemos las 2 de la tarde, 30 minutos. Saludamos al viejo Víctor Prada. Salúdeme al Víctor Prada, va. ¿Usted sabe que Víctor Prada es el Jorge Barón de Soacha? Exactamente, sí. Jorgilio Barón. Un saludito para Jorge, para Víctor Prada. El viejo Víctor, mucho. Víctor Héctor y Otavio, un saludito. Para, ese viene siendo como su mentor, ¿no? Sí, 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 a Víctor lo estimo muchísimo y me ha colaborado mucho. Para es un gran personaje, sí. Este man, muy bacano. Tenía que ser tolimense, bacano, bacano, bacano con Víctor, ¿no? Mi mujer es tolimense. Ah, qué cuñado, bueno. Sí, por allá, pero es que me apoya tanta gente de Ibagué. Yo con la gente del Tolima, un amor con la gente del Tolima. Ahora sí entiendo por dónde va el agua al molino. Ahorita ya entendiendo la vaina, sí. Así es. Oiga, Jay, si usted regresar al pasado, ¿a qué época le gustaría volver? Y mire que en este momento estoy muy serio, hermano, en mi vida, muy bacano. Pero yo volvería a loquear, no loqueando feliz. ¿Colegio? Yo creería que, oiga, si esa época fue muy bacana. No me gradué, no me gradué. No, yo menos. Pero sí me la disfruté en ese colegio como era. ¿Terminó? ¿El bachillerato? Faltando una semanita para graduarme, me fui. ¿Se fue o lo echó? Ah, me tocaba que recuperar. No, tenía la oportunidad de recuperar. Pero no. ¿Eso para qué? Oiga, yo decía que el estudio no me iba a servir para nada y pues a lo bien. No lo he necesitado. Gracias a Dios no lo he necesitado. Lo que siempre he dicho yo, ¿para qué? En un trabajo usted no lo van a poner, digamos, si usted trabaja cantando, no lo van a poner a dividir canciones o a restarle no sé qué. Bueno. Igual yo tampoco terminé y no me da pena decirlo. A mí me echaron. Sí, pero bueno, normal. Sí, no, se la disfrutó, ¿no? Y para ser, mejor dicho, a mí no me enseñaron a componer en el colegio, que era lo que me gustaba. Pero sí me sirvió por ahí para conquistar peladitas, para disfrutarme la fiesta en el colegio con los amigos. Yo me la disfruté bien bacán. Como que era el guaguau del colegio, el más perro del colegio. Llegué a ser el popular del colegio, sí. Güey, mi chica, mejor dicho, hasta con las profes arrasó.
Casi. Sí, coronó con profesora. No, coroné con profesora, pero casi. Yo creo que me faltó como más decisión. Me les dormí. En los papeles. Me les dormí. No, mi papá trabajaba en el colegio. ¿Profesor? No, él hacía otros oficios en el colegio, okay. Entonces pues era más fácil llegar. ¿Y la profe que le decía, venga, camine, tal, tal, tal? No, mira que mi papá me colaboraba, era con las amiguitas. Ah, le decía, qué rico. Epa, tal peladita me gusta, y me da pena hablarle, y él iba y le hablaba por mí, le hablaba de mí. Ah, no, el viejo. Bacano. No, está bien, así es que necesitamos que sean los papás. Eso, así, alcahuetas como... Total. No, a mí me sacaron del colegio por portarme mal, pero pues, normal, lo que uno hace de chino, ¿sí o no? Es que hoy en día normal. No, ¿qué tal? O de pronto uno nunca sabe que vuelva. Pero quita, sí, ¿no? Si hablamos de época, es una época muy, muy bacana. ¿Y hace falta, sí o para qué? La verdad sí hace falta. Pues no hace falta coger un cuaderno y no, pues no un cuaderno, ahí, pero no, sí ser... Pero sí, eso ya hace uno, no, y que uno no sabía cómo era la vida y para allá, ahorita uno ya sabe la responsabilidad, entonces era muy inocente uno para esa época. Correcto, señores y señores. Más saluditos hasta ahora a la gente que está en sintonía. Gracias por estar ahí. ¿Será que nosotros los hombres a los 40 seremos viejos? Yo creo que no, seremos maduros, viejos no. Muy bien, muy bien. ¿Y las mujeres? Tampoco. ¿No, tampoco? No, las mujeres son hermosas. ¿Por donde se les mire? Sí. A la edad que sea. Empezando por mi mamá, hombre. Ok, muy bien. ¿Usted toma licor en sus presentaciones, Jake Irama? En mis presentaciones no me gusta. No le gusta. Pero no. Sí recibe por ahí una copita. Sí, una que otra copita. O ya finalizando el show. Me gusta mucho estar muy concentrado en el show y estar siempre como con los cinco sentidos como es. Ya lo finalizando, es. Sí le recibo el chorrito a la gente porque ya se acabará y para allá pues ya. Pero ya empezando breve. Sí, empezando no, porque en vez de licor, digamos, pone más activo, antes el berraco me desconcentra más, entonces por ese motivo no lo hago. Ok, muy bien. ¿Alguna vez Jake Irama quiso probar las drogas? Alguna de las quise, no, alguna de las probé, tuve mi época, eso no es de negarlo, que me pregunten, no, es de negarlo, en mi adolescencia. Sí, ¿qué alcanzó a probar? ¿De cuáles? Mano, yo llegué a probar mi marihuanita por ahí. Ah, suave, el licorcito, suave. Sí. Suave. Sí, cigarrillo también llegué a fumar por ahí. ¿Y todavía fuma cigarrillito o ya no? No, mira, ninguna. No, nada. Me tomo mis... Y eso que dejé de tomar como 10 años, dejé de tomar. Uh-huh. Ahora pues ya por ahí me pego mis chorritos por ahí, pero no es que me deslumbre mucho. ¿Sí me entiendes? Yo me tomo mis cervecitas, es cuando no tengo compromiso, no tengo presentación, no tengo nada, yo ahorita sí me voy a tomar, aquí tengo el espacio, pero el resto que yo tome no, no me alumbra mucho, no. Bacano, eso está muy bien, espectacular. Jake Irama, ¿cuál es su mayor temor? ¿A qué le teme? A la muerte. ¿Por qué? Si para allá vamos todos. A lo desconocido. Ese es el del temor mío, a lo desconocido. No sé qué vaya a pasar ahí para allá, aunque vamos para allá, ¿no? Total. Todos, de allá no nos salvamos. Ya, ya no nos salvamos. Yo tengo muchas canciones para la muerte. Uf, okay. Varias, sí. Afortunada la muerte que le cantan, pero bueno, normal. Eso, no la conocemos, le tengo temor, pero le cantamos a ella. Hay que tenerle temor. Bueno, sí, normal, ¿usted le tiene miedo a la vejez? Para allá vamos todos, bueno, algunos. ¿Quién sabe si lleguemos también a viejos? No, esperar, uno nunca sabe. Sí, claro que sí, le tengo miedo a la vejez, pero desde ahora estamos sembrando para ello. Ok, ¿le tiene miedo a la oscuridad, a la soledad? Mira que no. Normal. Le tengo más miedo a lo que uno piense. Ok, ¿a la pobreza le tiene miedo? No, a la pobreza yo no le tengo miedo. ¿Para eso camellas, sí o qué? Sí, no, y de allá, nosotros venimos humildemente, venimos de muy abajo, entonces no le tengo... Le tengo más miedo a la riqueza, porque no sé cómo me vaya a volver. Okay. No sé cómo vería con billete. Sí, claro, lógicamente. Oiga, Jay, aparte de su música, ¿escucha alguna otra música, algún otro género musical? A mí me gusta escuchar lo que me gusta. Si yo escucho una canción, digamos, un vallenato que me causa gracia, ese va a ser tema mío que yo voy a colocar siempre. Si escucho un reggaetón que me gusta, eso es lo que...
O sea, yo soy fanático de lo que me gusta escuchar para mí, ¿no? Uh-huh. Puede ser en popular, hay canciones que no le gustan a uno y uno las va a escuchar. Hay otros exitazos que hay que escucharlos. Sí, claro. Todo, sí. Excelente, muy bien. ¿Algún recuerdo de su infancia, Jay? ¿Algún recuerdo de mi infancia, hermano? Sí, alguno. Hermano, los cafetales. Me hace mucha falta los cafetales, esas tierras cafeteras, lo que da tranquilidad. Subirme a los palos de mango, a los palos de naranja. Jugar fútbol, cuando era niño no me cansaba, hermano, eso lo extraño mucho. Claro, hace falta. Viejo Jay Kirama, ¿qué planes tiene para el futuro dentro de su carrera artística? El plan más seguro que hay es seguirle. Para este año venimos con un EP de Darío Gómez, de 6 canciones, si Dios quiere grabamos video el otro mes. ¿Cover? Unos covercitos de Darío Gómez. Es que por ahí no estaban mis planes y se me dio por subir por ahí unas cositas de Darío Gómez y se me viralizaron en TikTok. Ah, entonces no, la gente lo está pidiendo ya, así que cuando voy a sacar, al estilo mío, ¿no? Sí, claro, obvio. Ser al estilo mío. Me escriben mucho Ecuador. Me escriben Ecuador. Mucho Ecuador. Ya, pues lo han empezado a escribir de otros países gracias y a Popularismo. ¿Se acordaron? No, claro, que me escriban al TikTok. Eso es, mejor dicho, ahí es donde yo mantengo, mejor dicho, más conectado. 24/7. Mirando a ver qué es lo que vamos a hacer, sí, qué video vamos a subir. Listo, muy bien. Y para después de eso, por ahí para octubre, vemos con una canción, hermano, que nos gusta mucho al equipo de trabajo, al que yo le muestro, se llama Fariseos. Fariseos, para todos los fariseos que se las dan de que sí son mentiras. Total. Y para diciembre ya estamos trabajando en una canción de diciembre muy bacana, por ahí estamos ya. ¿También popular o ya parrandedita? No, es en popular, es un popular movidito, pero la letrica está entretenedora, sí. Ah, bueno, pendientes ahí, que para diciembre vamos a estrenar tema nuevecito aquí para todos ustedes, muy bien. Otra preguntita bien bacana, ¿usted cree en Dios? Muchísimo. Muchísimo, muy bien. ¿Quién es Dios para Jay Kirama? Lo es todo. ¿Lo es todo? Lo es todo, sí. Es okay. El que me tiene acá. Vea, pues espectacular. ¿Cómo es un show de Jay Kirama y qué le brinda usted a su público en su presentación? Pues ustedes ya han visto aquí que Jay Kirama en esta entrevista es extrovertido, es loquito. Así yo soy en los shows. Bacano. Dice que salta y de madre hace sentir a la gente. Entonces que la gente ponga a beber cuando estoy tomando y cuando estoy cantando. La cachetadita para más de uno. Que están durmiendo, no mentira, es algo grandísimo. Oiga, bacano, esa es la idea. Que vean cómo es el artista siempre y no que aparente lo que no es, ¿sí o no? No, no, yo soy así y hablo así. Ese soy yo, que la gente enamore. Ah, sí, el man puede cantar bacano, pero ay, no, bien por allá, bien tímido, bien, no, yo soy bien loco, turma, bien, como dicen por ahí. Sí, eso, sí. No aguanta, no aguanta. Que la gente enamore de mi personalidad. Exacto. Si no hubiera sido artista, ¿qué le hubiera gustado llegar a ser? ¿Futbolista? ¿Futbolista de hincha de qué equipo? Ave María, hombre, a ver. Casi me gusta decirlo, hombre, pues bueno, esta entrevista se lo merece. Me gusta mucho el fútbol colombiano, le boto mucha corriente, pero soy del famoso de la B, de la América de Cali. De la Mecha. Muy bien, espectacular, bacano, eso está muy bien. Muy bien. Oiga, Jay Kirama, ¿cuál es su mayor cualidad a todas estas? Mi mayor cualidad. Sí, señor. La que yo diga que me desempeñe, sí, mucho, claro, que me gusta mucho. Componer. La composición. Yo soy un loco componiendo todos los días. Me llegan ideas a la cabeza y yo le hago. Bacano. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su mayor virtud? Mi mayor virtud ser aguerrido. Chao para adelante. Ese soy yo. Muy bien, bacano. ¿Su mayor defecto? Mi mayor defecto. Mi mayor defecto. Hermano, yo creo que muchos. Pero tiene que tener alguno que usted diga, por ejemplo, el mal genio. Levantarme tarde. Bueno, un defecto, usted. Pues levantarse tarde no es defecto, pero es tan rico. Pero bueno. Yo digo que mi mayor defecto es estresarme por problemas, por bobadas. Y debido a eso. Que mi familia sea la que chupe en eso, ¿no? Ok, excelente. Ese es una partecita. Y el berraco celular, a veces me estresa, o sea, para mí eso es un vicio, yo sé que yo no soy el único.
Oiga, ahorita pues, desde los hijos es jugando al lado de uno, la mujer hablándole y uno con ese berraco celular, eso hay veces a mí me está desarmando. Yo la única vez que lo suelto el celular es cuando estoy en la entrevista, están... Eso, el sí. Resto, hermano, me toca conteste, responda, mire para allá, es bueno, normal. No, es que también el celular es para trabajar, solamente que uno se engoma en... Sí, en otras cosas. En otras cosas. Pero bueno, ¿qué le saca la piedra a Jake Irama? ¿Qué me saca a mí la piedra, hermano? Sí, que usted diga, huepuchica, me sacaron la piedra con esta cosa. Ahorita dice las preguntas suyas. Me emperraca, hermano, la gente mentirosa, hermano. La hipocresía, la mentira. Sí, y que digan que sí, yo hago esto y tan, y que tiene, y que a la hora es 30, hermano. No hace ni nada tampoco. Eso a mí me emberraca la gente. Totalmente. ¿Y alguna vez se ha emberracado por eso? ¿Le han sacado la piedra así? Claro, cada rato. Todos los días. Cuando le sacan la piedra, ¿cuál es la primera palabra o la frase que se le viene a la mente? No me la voy a decir todavía. Esta es mucho, hijo. La típica HP, ¿sí o no? Esa, sí. Esa, ¿y la utiliza bastante? Ah, Jake Irama más groserito, pues bacana, paisa, bacana, paisa, paisa de por allá del campo. Eso, mejor dicho, hay veces me da pena porque yo ya me asisto a mi iglesia y todo, y hay veces estoy hablando con el pastor así como yo hablo y ya acostumbraban a escucharme así. Lo pone a volar de una. Sí. ¿Y HP es una grosería? ¿HP? Para mí no. Para mí tampoco, para mí. Eso es patrimonio nacional de Colombia. Total. ¿HP qué es para usted? ¿HP? HP viene siendo una palabra que uno siempre ha escuchado toda la vida. ¿Ya? Se la puede decir a un parcero contento de mera recochita, el que uno quiere, la dice uno a este mucho, y al que le da rabia. Entonces es una palabra común y corriente. Sí, claro, porque es la marca de los computadores de HP. Sí, esa es. Y le toca, entonces no es grosería. Ya pues, qué rico. Señores, 2:44, él es Jake Irama, lo pueden contactar en las redes sociales como Jake Irama, lo siguen en YouTube también, se suscriben al canal de él, le dan like, comparten con sus contactos. Si de pronto no lo logran contactar, me contactan a mí, 316-207-8089 o 317-219-1303. Les hago el puente, los contacto con él para que ya ustedes hablen con él si lo quieren contratar, lo quieren llevar a sus eventos. Y la canción de Madrecita, claro que sí, póngale cuidado, ¿cómo es que dice? Esta canción es para la mujer que me dio la vida. Popularísima Estéreo. Y ama con mucho cariño. Me gustaría ser un pajarito y en este día irme pa' mi tierra. Ay, Dios mío, Madrecita, otra canción espectacular de Jake Irama. ¿De dónde salió esa canción, Jay? De lo más profundo de su ser. Sí, mira, que estaba pasando por un mal momento, me tuvo que dejar muchas cosas y venirme para acá, para Bogotá, y llega el Día de la Madre. Ajá. Y no tenía para ir a visitar a mi mamá en ese día, ni para ir a llevar un regalo, ni nada, hermano, y ahí fue donde nace esta frase que dice que me gustaría ser un pajarito. Vea, pues, está y chévere. Eso fue en el 2016, sin saber que algún día iba a grabar, sin saber nada. Y este año decidí lanzar esa canción y la gente la ha aceptado muy bien. Para el Día de las Madres, muchos lloraron con eso, me mandaban muchos videos. Gracias a Dios, le comento que muy, muy contento con esa canción y que yo sé que todo año tras año va a ser más reconocida. Muy bien, genial. Oiga, Jake Irama, si usted tuviera que mirarse frente a un espejo, colocarse frente al espejo y decirse algo, ¿qué se diría? Todos los días lo hago. ¿Y qué se dice? Vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Con toda. Sí, vamos a hacerle, papi. Mirándome, vamos a hacerle. El que lo vea, uno, el que lo escuche, oye, pues, ya quiera más loco, ¿no? Todos los días lo hago. Bacano, me levanto, bacano, bueno, vamos a hacerle, pues, que eso nos va a quedar grande. Totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Alguna experiencia divertida que le haya pasado con alguna de sus fans? Algo así que usted, digamos, haya terminado un evento y le haya pasado algún chasco bacano con alguna de sus seguidoras, de sus fans. De mis fans. No, yo a todo el mundo pues le regalo su botico, yo con todo el mundo pues bien, tuve la oportunidad, sí, una vez en Ibagué me choca y me tumban de la tarima 6 mujeres y todo bien, sí,
Me hizo olvidar la canción y todo, me desconcentraron. Eso es como el pedacito, sí, que... Es que otro secreto que no quería contar, ¿sí? Eso, sí. ¿Sí que si hay secretos, papi? ¿Sí? Ah, bueno. Si pudiera tener la voz de otro artista, del gremio popular que usted interpreta, ¿a cuál artista escogería para tener esa voz? A mi Diosito, para la mujer. La voz de... Oiga, esa preguntita, hermano, sí, ¿por qué no? Yo porque es el éxito, la voz. Hombre, yo admiro mucho a Jesse Uribe. El viejo Jesse Uribe. Muy bien. Pues, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Conserva alguna cosa de su niñez? ¿Algún muñeco, algún juguete o algo? No, nada. Nada. Conserve un zapatico como hasta los, ¿qué? 23 años, en un trasto de Me Perdió de Berraco. Ahí me acuerdo y me da nostalgia. Como dicen acá, llórelo. Oiga, Jay, ¿qué es lo que usted busca en una mujer? Lealtad. Lealtad, uy, claro. Lealtad, sí. Estamos de acuerdo. Estamos conectados, papá. Ya sabes. ¿Algún piropo picante por parte de alguna de sus fans? Que me acuerde. No. Sí, lo dicen. Sí, pero que me acuerde en el momento, no. Ninguno. Bueno, muy bien. ¿Cuál ha sido el mejor momento suyo y por qué? El mejor momento, qué misión esa pregunta. El mejor momento fue tener amistades, hijos junticos, cuando nació el último. Okay. Dije yo, a luchar por esto, pero en ese momento me venían a mí las lágrimas porque dije, esto es mejor hecho, para mí cada niño es un pistón, es un motor. Y ese día los tuve reunidos y sin querer queriendo me salieron las lágrimas. Bacano, está bien, reunir los hijos está muy bien. ¿Cuál ha sido la lección más importante que le ha dado la vida, Jay? La lección que a uno más le ha dado la vida, hermano. No, la que más le ha dado, la lección más importante que la vida le haya dado usted hasta el momento. Hasta el momento, cuando llegó a berraca pandemia. Ay, no me hable de esa farsandemia que hay, Dios mío. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué fue tan duro? Tenía una empresa, tenía trabajadores y hay veces uno se care, mejor dicho, que uno cree que todo lo va a controlar y... Y no es así. Nunca lo fue así. Ok, muy bien. Ahí tienen, señores, otra preguntita de Cali. Pregunta por acá, ¿cuál ha sido el trabajo más gratificante que ha tenido? El trabajo más gratificante, coger café. Coger café. Muy bien, bacano. Preguntica desde Bucaramanga. Si fuera un animalito, ¿cuál le gustaría ser? Esto pregunta Teresa. A mí el animal que más me gustaría ser y el animal que yo más me gustaría tener de mascota, aunque tengo uno similar, es el lobo. ¿Un lobo? Sí. ¿Por qué? Milagro no me dijo el burro. ¿Un lobo por qué? Lo que pasa es que el lobo es un animal que es muy leal, que siempre se preocupa por sus hijos, por sus papás, por su manada. Ese es el lobo. El lobo nunca lo van a ver en un circo por ahí. Es un animal muy reservado. Total, sí, eso sí es verdad. En un circo ni loco. Baila. Oiga, ¿qué haría si en la calle una desconocida lo coge y le da un beso? Que lo conozca y dice J. Kirama y se le pega el... ¡Pah! Pues ¿Qué más se puede hacer? Quieto es quieto. ¿Correspondería? Sí, claro, es como cuando usted lo van a robar. ¿Qué hubo? Bájese lo que tenga, pero toda que baja hacia uno y lo cogen a uno y le dan un beso a uno, pues ¿qué más va a hacer uno? Pues sí, ¿no? Ya, es como si lo estuvieran robando a uno. Y si se amaña, sigue, claro. ¿Ah? Si se amaña ahí en el besito, sigue, claro. Hay robos que son largos. Sí, menos mal no lo dije yo, ¿no? ¿Qué sería lo más loco que haría por amor? Eso es una pregunta, hermano, que uno no sabe en el momento que pueda estar pasando. Pero de pronto, bus. ¿Qué sería lo más loco que usted haría? Le dijeran, bueno, ¿qué haría por amor ya? Y lleves a su amor acá, tómelo, acá lo tiene, pero haga algo bien loco. ¿Qué haría usted? Así que, hijo de pucha, algo raro. Algo raro que me cuiden de extrae a mí. ¿Mm? Pedirle matrimonio a la mujer, porque yo lo huyo mucho a cuando me dicen que va a casarse, yo salgo escorriendo. Y entonces okay. Yo creo que eso sería lo más loco que yo haría. Muy bien, muy bien. Otra preguntita, ¿qué es lo más vergonzoso que lo han pillado haciendo? Uy, a mí me han pillado en unas que... Después les cuento. Una vez tenía una mollita, ¿no? Uh-huh.
Y yo no sé, yo no llamé a la mocita al celular mío personal, sino que me fui por unas cabinas a llamar a la amiguita que tenía. Era otra mujer, no la que tengo ahora, no. Otra. Y yo estaba hablando con la moza cuando pillé a la mujer que estaba ahí en el internet, en el computador de frente, escuchando todo lo que yo estaba hablando con... Uy, qué pillada. Ah, es una pillada sabrosa. Vinieron y me pegaron con el teléfono duro y fue madre. Lo pusieron a voltear, ¿no? Me colocaron a voltear, feo. Pilas con eso, cuando hagan una jugadita de esas, miren para todos lados, no se van a estrellar, que eso es tan rico. Oiga, Jay, ¿qué? ¿Momento de su vida en el cual se haya sentido más sexy? Pregunta de Cairo en lo que es, ¿cómo voy a hacer la segunda entrevista? No, normal, fresco. Eso lo preguntan acá sus fans y seguidoras. Bueno, cuando uno estaba chino y estaba haciendo deporte por ahí, ya uno y mi madre con un cuerpo de para esa época bien bacano, que uno estaba bien flaco, bien atleta, esa era la parte más bacana que le gustaba a uno. Oiga, espectacular, señores, nuevamente el saludo grandísimo para ustedes. La otra semana también tenemos invitados acá, popularísima. Están llegando los artistas a entrevistas, pero bueno, bacano, esa es la idea. Nuevamente, reitero a todos los artistas, si usted es artista y me está escuchando, o de pronto usted es simplemente ese oyente y tiene amigos o conocidos artistas, dígale que me llamen, o como artista me llama, 316-207-8089, o me escribe al WhatsApp, coge su celular y me escribe 317-219-1303. ¿Para qué? Para promocionar su música acá en la emisora. Aquí no les vamos a pedir millones, no les vamos a pedir payola, no les vamos a pedir motos, ni celulares, ni equipos de sonido. Si yo pidiera equipos de sonido, es lo que tengo ahí, pediría de eso y yo sé que no. Pero no, aquí no se cobra payola, no se piden millones, no se pide nada de esa cuestión, ni viajes a Dubái con la familia, con el perro, no, nada. Solamente me llaman y les doy información interna de cómo pueden promocionar su música. Todos los géneros musicales cuentan, todos valen. Si usted de pronto es de música urbana y ay, no es que es popular, no, hágale. Acá también, artista que llegue de música, la que sea, se la programamos, lo ponemos a sonar, no le cerramos las puertas a ningún artista. Entonces ahí les dejo la inquietud, 316-207-8089, 317, ¿qué? Ya me confundí, 316-207-8089 es la línea directa. Y el 317-219-1303 es el WhatsApp, uno la línea, otro el WhatsApp, y ya, ahí les doy toda la información. Ay, viejo Jay, qué bacano conocerlo, mi hermano. Obviamente vamos a seguir haciendo entrevistas con otras preguntas, ya con más, como dice usted, como con más confianza. Y la idea es esa, mi hermano. ¿Por qué las preguntas? Vuelvo y le comento a los televidentes nuevos. Porque a mí me gusta dar a conocer al artista como es. ¿Sí o no? No, muy bacano. Que no sepan quién es el artista. Me gustó mucho esa entrevista. No, normal, normalito. Entonces yo hago esas preguntas diferentes porque es que los artistas ya como han ido a otras emisoras, ya saben qué responder. Hablando de otras emisoras, ¿ya estaban entrevistas en otros medios de comunicación, Jay Kirama? Sí, sí. Yo he tenido sí varias oportunidades. ¿En qué otras emisoras está sonando su música? Dígale los nombres, tranquilo. Estoy sonando lo que suena en la calle, Radio Rumbo. Impacto Popular. Impacto Popular. Ahora suena acá en Popularísima. Suena Radio Online en Popularísima. Pues en este momento. Okay. Porque si este sonado en emisoras grandes para otro lado, sí, pero en este momento sí, le estamos dando duro lo que es a las redes y a las emisoras que me están colaborando mucho por ahí, como lo es Popularísima Estéreo, que es la puerta de los artistas. La casa oficial de los nuevos talentos, la casa mundial de la música popular, esa es Popularísima Estéreo. Ahí lo dice claramente en el pendón, la casa mundial de la música popular y el vallenato y de los nuevos talentos, señoras y señores. Pues viejo Jay, le quiero agradecer cuando son las 2 de la tarde, 56 minutos. Espero que no sea la primera ni la última vez que viene por acá, ¿no? No, eso ya no sé que hay que venir por acá, seguir promocionando todos los días la que música, venga acá y... Claro. Y hablamos. Bueno, oiga, viejo Jay, de verdad que sí le quiero agradecer nuevamente. Voy a poner serio, Cristian, este man está como muy payaso. No, normal, yo soy así. Ustedes saben que yo soy así. Me falta el pimponcito, lo voy a quitar acá el antipop, me lo pongo acá en la nariz y ahí sí ya parezco payaso. Bueno, la idea es la siguiente, viejo Jay. Le quiero agradecer de verdad que sí el haber venido a Popularísima. Espero que no sea la primera ni la última vez que viene por acá, ¿no? Esta siempre va a ser su casa. Puede seguir contando con todo mi apoyo incondicional. Eventos que usted tenga, que quiera que lo acompañemos con todo el mayor de los gustos. Eventos que me lleguen a salir a mí, pues también a usted y a mis artistas, los que están con Popularísima, los vamos a llevar.
Y no, mi hermano, pues como le dije anteriormente, puede contar con todo mi apoyo incondicional, para las que sea, papá. No, muchísimas gracias, mi rey. No, primera vez que vengo por acá, hermano, pero quédalo bien, encantado, porque... Con calor a bordo y que todo, llegue, ¿no? No, sabroso, no, yo soy de tierra caliente, a mí me gusta antes así. Estamos a 32 grados más o menos, ahorita miramos allá, le muestro, era. El calor que está haciendo aquí, eso que no está haciendo tanto sol afuera, porque acá ha subido a 43 grados de temperatura. Sí. Pero bueno, acá no, ¿sí o no? Pega duro. No, el calorcito sabroso. Como claro. Si armamos acá dentro una piscina bien bacana. Y... Ah, no, es que debería tener aquí un jacuzzi bien bacano. Oiga, con, sí, verdad con, que sí. Con masajistas y todo, pues nos relaje acá en este calor. Total, un maestro de obra que nos quiera regalar o construir aquí un jacuzzi bien bacano. Ah, ya sé quién. Le vamos a decir, ya sé a quién le voy a decir que venga y nos haga el cruce al viejo Andrés Gómez, que es maestro de obra. Ay, que venga y nos construya un sauna acá. Eso. No, sauna no. No, sauna, sí, jacuzzi, eso, sí, algo para relajarse uno. Sí. Eso. Invitamos a Yekirama y a las artistas. Claro, ya, la, sí, claro, no, es que y hay que traer la, claro, la fanaticada que llegue a acompañarlo, el club de fans. Eso, que venga y le echen un piscinazo bien bacano, eso, aquí bien en Popularísimo. Oiga, viejo Jay, las 2 de la tarde, 58 minutos. De verdad, mi hermano, muchísimas gracias por haber venido a Popularísima. Gracias a Víctor Prada, también de Impacto Popular Radio. Está Prada en su gira de medios. Por allá un poquito ocupado en Soacha. Y nuevamente a Jay Kirama, muchas gracias, mi hermano. No se le olvide que ahí está, es su casa, ¿vale? Muchísimas gracias, hermano, por la invitación. De verdad que muy encantado. Hay que seguir como lance por acá. La primera que voy a buscar es esta, me gustó mucho. Gracias, mi hermano, muy amable. Ya para finalizar, los voy a dejar con los temas de Jay Kirama. Vamos a poner las dos canciones, Madrecita, seguida de Matando Penas, ¿le parece? Eso sí, es una, sí, haga. Y ustedes, los televidentes, pues obviamente nos dicen qué canción es la que quieren que peguemos más duro. Igual, ambas están plenas. Pues Jay, de verdad que sí, mi hermano, muy amable nuevamente. A ustedes, los televidentes, muchísimas gracias, de verdad que sí, por estar ahí con Popularísima Stereo. Un abrazo grandísimo, gigantesco. Y sigan en sintonía plena, yo soy Freddy Remix, feliz fin de semana, me despido acá, estoy por allí un poquitico respondiendo mensajes embolatado, pero bueno, esa es la idea, responderle a todos los seguidores de Popularísima, la gente que está ahí pegada. Nos vemos dentro de un ratico, sigan en sintonía plena, no se les olvide, mañana sábado de 4 a 6, 2 horas de Viejoteca Mix, fin de semana, con mezclas de chucuchuco a la lata acá en Popularísima. Freddy Remix se despide, Jay Kirama, gracias papá. Dios bendiga. Cuídense mucho, gracias por estar ahí pegaditos con Popularísima y pendientes de la programación que se viene para la otra semana con entrevistas y todos los poderes. Freddy Remix se despide, nos vemos en un ratico. Voy a pedirle el favor a Jay Kirama que me presente sus dos canciones y dejarlas a consideración de todos los oyentes. Viejo Jay, presénteme sus dos temas y hagámosle, papá. Para los oyentes de Popularísima Stereo los invito a que escuchen Matando Penas y... Madrecita de Jay Kirama, el que más las ama, mamacitas. Así es, pues feliz tarde, los dejo con este tema, seguido del otro, Madrecita, Jay Kirama. Y luego, Matando Penas en Popularísima. Chao, chao. Para la mujer que me dio la vida, Jay Kirama, con mucho cariño.